Vamos a conversar ahora con Rodrigo Castillo, él es periodista de Chile. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Gusto verte nuevamente en Fenatran. Bueno, Rodrigo, comentame, ¿qué te pareció esta Fenatran? La verdad es que me parece buenísima en un término muy específico. Me parece la recuperación de Brasil. Me parece la recuperación de la confianza, quizás no tanto económica, pero sí confianza. Las empresas ahora están mostrando un nuevo aire, una nueva tendencia, y creo que eso va a ser positivo para todos los mercados sudamericanos. Sabemos que hay más de 11 montadoras aquí en el Brasil y bueno, hoy tuvieron todo el apoyo aquí en la Fenatran. Sí, me parece súper interesante porque la versión 2015 no vinimos, hubo mucho menos presencia de las marcas montadoras, y creo que esto es un punto que marca el regreso de Brasil y casi del BRIC general como una potencia que realmente habla de buena calidad de armadores en el transporte, no solamente sudamericano, sino que global. ¿Cuál fue el lanzamiento que más te llamó la atención? La verdad que estoy muy interesado en el tema de Volvo con los camiones autónomos, porque creo que Volvo está haciendo una aproximación bastante particular respecto a los camiones autónomos. Mientras otras marcas u otros desarrolladores pretenden desarrollar un camión completamente autónomo, Volvo se la juega por aplicaciones específicas, trabajando con empresas que quieren esa aplicación en su área muy precisa. En ese caso, tenemos el tema del camión autónomo para la caña de azúcar. En Chile, hace muy poco, se presentó el camión autónomo para la minería subterránea. Entonces, creo que es una apuesta muy interesante que, dado cómo se da con las industrias precisas, va a ser muy rápido de aplicar. Porque no solamente depende de que un camión sea autónomo en la carretera, sino que sea autónomo para quien le sirve. Bueno, y también vimos que por primera vez estuvo presente Peugeot, que presentó los furgones nuevos, totalmente hechos en Uruguay, fabricados en Uruguay y presentados aquí en el Brasil. Me parece interesante y mucho, por cuanto eso es una señal de que se reactiva la industria sudamericana. Es decir, hay un capital humano, hay un capital de ingeniería. Sudamérica sigue siendo un área que no es precisamente competitivo frente a Europa o Estados Unidos, pero sí es muy competitivo frente a Asia, a África, a Medio Oriente, y creo que tenemos mejores capacidades intrínsecas para ciertos mercados. Nuestra realidad, nuestros ingenieros y nuestras fábricas son muy competitivas alrededor del mundo, y no mirando solamente a Europa o Estados Unidos como referente. Rodrigo, muchísimas gracias, te vamos a dejar que sigas trabajando, puesto que sabemos que estás trabajando para varias empresas y para varios medios en Chile. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando, por la oportunidad nuevamente, y nos vemos prontamente en otro evento.